buscando, ¿verdad? Según lo que he escuchado. ¿Saben algo curioso? Es que el mar, que tiene la forma de un lago, pero es mar, así como el Mar Rojo, el Mar Muerto, donde fuimos a visitar, tiene la forma de un lago, pero es un mar. Es súper, súper salado, pero este mar este es dulce, de agua dulce, es decir, que no es salada. Anoche el agua estaba como tibia, me daban ganas de bañarme. Voy a probar la bombita. Ah, siempre sigue estando tibia, es que está muy, muy caliente. Es como, pero es agua dulce, sí. Agua dulce. Me llaman el mar de la vida. Vean la vista que tiene. Desde el hotel ahí donde estábamos, desde el apartamento, se observaba todo. Así que, para que tengan una idea del tamaño de esto, es quizás dos veces más grande que el lago de Coatepeque, dos veces más grande, dos hasta tres veces más grande. Así es este mar. Bueno, espero que me acompañen, nos veremos más adelante, y es que vamos a ir a visitar otro lugar turístico. Vean, el nombre se llama Capernaum, que es donde Jesús, en los tiempos cuando él anduvo acá en la tierra, es donde él tenía su carpintería, porque sí saben que él fue carpintero. Entonces vamos a ir a visitarlo. Así que espero que me acompañen. No olviden suscribirse, dejar su manita arriba. Así que nos veremos más adelante. Estamos en Israel, Galilea. Está prohibido grabar, pero aquí estamos. Bueno, estamos acá con miedo porque no permiten grabar, y pues estoy haciendo media toma rara, pero eso es lo que les acaba de enseñar, son excavaciones de la antigüedad. Esta era la casa de Pablo, vea. Ajá, todo esto tiene miles de años. Dicen que esta es la principal sinagoga donde Jesús estuvo predicando. Observen cómo es de adentro. Esta es la otra sinagoga donde Jesús anduvo predicando. Y arriba está esa iglesia. Pero esta es la antigua. Miren la estructura de estas cosas. Acabamos de encontrar ese monumento. Dicen que es el mendigo que Jesús levantó. Vean, parecía real que estaba envuelto por ahí una persona. Así como lo escuchan, ahorita nos dirigimos, ya les dejé algunas imágenes de cómo se observa acá en estas lindas montañas de acá de Galilea.
color más lindo, se mira desde acá, se mira un agua y el fondo azul. Vean eso. Observen. Vaya, mis amigos, ya llegamos, ya estamos acá en el mar Mediterráneo. El nombre es un poco enredado y como yo no soy muy buena pronunciando inglés, mucho menos hebreo, solo le voy a mencionar el primer nombre, que es Rosh. Rosh, miren qué hermoso. Acá en este mar se observan muchas cuevas. Cuevas increíbles y enormes. Obtengan idea, ahí hay unas, ¿ves? Ahí es donde, precisamente donde hay mucha... Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.